Si hay un lenguaje críptico en el que solo los iniciados entienden algo, ese es el de la heráldica. Pero para leer escudos no hace falta tener pedigrí o rancio abolengo, sino algunas claves, como las que hoy vamos a conocer en este programa. La heráldica medieval es una gran desconocida que no se estudia porque no se comprende y no se comprende porque no se estudia, decía el heraldista Menéndez Pidal de Navascués. Una heráldica, además, muy alejada de la que, como algo elitista, formal, encorsetado y alejado del hombre y de su historia, se desarrolla ya en la Edad Moderna. Miguel Ángel Martín Más y Charo García de Arriba, bienvenidos. Buenos días. Gracias. Gracias por venir al programa. Miguel Ángel ya lo conocen los espectadores de La Lengua Desatada, porque ya vino a hablarnos en una ocasión acerca de las palabras que tenían que ver con la francesada, ¿no? Qué cosas más bonitas aprendimos allí. Hoy os hago, déjame que utilice una palabra de entonces, os hago el rendezvous, que es... Muchas gracias. Os hago todos los honores para recibiros aquí en la Biblioteca Torrente Ballester y para que hablemos de ese mundo tan críptico, tan oculto, que es el mundo de los escudos, de la heráldica, que no entendemos nada cuando vemos que se describe un escudo y hemos dicho, necesitamos aquí a dos personas que entiendan de este asunto y que nos hablen de él y nos ayuden a leer un escudo perfectamente. Ellos son, como digo, Miguel Ángel y Charo, que son dos personas muy interesadas en la historia, en este mundo de la heráldica, y además dos personas que han hecho un descubrimiento del que vamos a hablar también aquí en este programa y al que iremos un poquito más adelante. Porque antes de nada lo que quiero, Miguel Ángel, por ejemplo, si quieres explícanos la propia palabra heráldica, esta descripción de los escudos. Heráldica en sí es una palabra muy bonita, ¿no? Bueno, la heráldica viene del francés, de una palabra del heraldo, ¿no? Y el heraldo pues era un oficial del rey que acompañaba al rey, que llevaba su estandarte normalmente para anunciar su llegada o para anunciar que hablaba en nombre de él y que hacía pues anuncios solemnes o traía noticias importantes. Entonces, a raíz de eso, ¿no?, del heraldo, del que llevaba el escudo del rey y lo anunciaba o que llegaba alguien importante, pues de ahí viene la heráldica, porque la heráldica en el fondo se supone que son escudos para representar a personas importantes, ¿no? Uh-huh. La heráldica. La otra palabra que nos interesa ya nada más empezar es el blasón. El blasón y blasonar. ¿Qué son estas dos cosas? Bueno, pues el blasón es un sinónimo de escudo, de cómo en francés se dice escudo, y blasonar, el verbo blasonar está ya más relacionado con la evolución de esa heráldica inicial, que como decía Miguel Ángel, está relacionada con el entorno caballeresco y la descripción pues, de los reyes, como los reyes llevaban esas señales inicialmente. En un momento determinado, ya en la Edad Moderna, dice Faustino Menéndez Pidal de Navascués que esa heráldica entra en decadencia y justamente ahí es cuando es como una contradicción, se hace más ampulosa, más pomposa y empieza a tener unas normas muy estrictas de declamación. Al final blasonar es declamar un escudo conforme a unas reglas muy estrictas. Por ejemplo, no vale decir que el escudo del Reino de León tiene un fondo blanco y un león morado, sino que hay que decir que trae en campo de plata un león de púrpura, todo que sonará mucho más pomposo. Solemne, al final, todo, ¿no? Exactamente. Y además, los estudios, o sea, se aprendía a blasonar en algún momento, ¿no? Sí, bueno, los jesuitas en esos siglos ya de la Edad Moderna, el siglo XV, XVI, XVII, se dedican a introducir en sus planes de estudio toda la heráldica. Dice también Menéndez Pidal que con el objeto de rellenar esa vaciedad que en realidad tenía, porque se desliga mucho de la historia con unas finalidades muy, muy concretas, pero sí, vamos, tratan de darle aspectos rimbombantes y entonces lo asumen en su educación, llamándole realmente ciencia del blasón, piezas honorables, etcétera. Sí. Una cosa es la genealogía y otra cosa muy distinta es el abolengo, ¿no? Que genealogía todo el mundo puede tirar de ella y otra cosa es tener abolengo. Bueno, genealogía tenemos todos, ¿no? Claro. Todos descendemos de alguien y luego están esas familias que a veces ellas mismas se han otorgado el abolengo, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Es decir, todos venimos de alguien, tenemos una descendencia, una genealogía, un árbol genealógico, y luego unas personas, hay determinadas familias que por tener determinados antepasados, que a veces son incluso inventados, pues creen que son unas familias especiales y son las que se dice normalmente de abolengo o de rancio abolengo. Con esto lo que ocurre es que muchas veces pues, uno se apellida Cabrera y se encarga el escudo de la familia Cabrera, Claro, se confunden ahí las dos cosas, ¿no? Genealogía y abolengo. Que tú te apellides Cabrera no quiere decir que pertenezcas a esa familia nobiliaria Cabrera, ¿no? Hay mucha gente que se apellida Cabrera sin pertenecer a ese linaje, ¿no? Se crea, claro, pero luego tú te puedes atribuir, yo vengo de los Cabrera de toda la vida. Bueno, y puedes hacerlo y no pasa nada, ¿no? Y ponerte el escudo a la puerta del chalet, pero es confundir genealogía con abolengo. Exactamente, que son dos cosas bien diferentes. Antes de entrar en detalles de cómo se llaman las partes del escudo, porque de aquí vamos a salir, bueno, muy entendidos en blasonar, vamos a intentarlo. Antes de llegar a eso, quiero que pongamos como ejemplo, para los espectadores que están en casa, de todo lo que vamos a hablar, un lugar que vosotros os habéis estudiado de arriba abajo, que es la techumbre del convento de las Claras, y habéis hecho un descubrimiento que quiero que expliquemos así para comenzar. Habéis hecho una reinterpretación de esa techumbre y de esos escudos que hasta ahora se pensaba que eran, bueno, pues escudos nobiliarios de las grandes familias de Salamanca. Vosotros habéis llegado allí y resulta que no, que habéis visto que aquí hay algo diferente, y una chova piquirroja fue la que tuvo la culpa. Sí, concretamente el AVE. En cuanto a Raúl de Tapia, colaborador de este programa, dijo que allí había una chova piquirroja. La verdad es que el nombre ya suena un poquito a broma desde el principio, pero es que es el nombre común de un córvido, de la familia de los cuervos, que se llama, de nombre científico, Pirrocorax. Pero su nombre es chova piquirroja, es un nombre gracioso, de hecho la gente no termina de acertar con el nombre y la llaman de distintas formas todavía. Y bueno, pues fuimos a verlo y en efecto es una chova piquirroja. No es un ave que se represente normalmente en una iglesia. Vamos, en una iglesia pues puede haber águilas, ¿no?, por los evangelistas, puede haber palomas, puede haber incluso pelícanos por la pasión de Cristo, pero una chova piquirroja es un ave muy particular, muy concreta, y bueno, y sobre todo fue la asociación de la chova piquirroja con el castillo lo que nos hizo pensar que ahí estaban representados dos reyes, el castillo de Alfonso VIII de Castilla, y la chova piquirroja, que es un emblema atribuido a Santo Tomás de Canterbury, Santo Tomás de Cantuariense, que era el santo protector de la dinastía de los Plantagenet. Y es que precisamente Alfonso VIII de Castilla se casó con una Plantagenet, con Leonor Plantagenet. Entonces ahí se veía el matrimonio, y fruto de ese matrimonio fue la reina Berenguela, que fue reina de León y reina de Castilla. Es decir, se estaban viendo ahí juntos dos emblemas, el emblema político del padre, Alfonso VIII, y el emblema espiritual de la dinastía de la madre. Luego, aparte de eso, vimos más cosas, ¿no? ¿Verdad, Charo? Bueno, sí, y encontrasteis que claro, estaba la reina Berenguela, que fue la que quiso rendir culto y explicar la historia de su familia, ¿no? Sí, claro, porque una cosa importante que decías tú, que es importante comentar a los espectadores, es que hasta ahora, como tú bien decías, se interpretaba así genéricamente que lo que había representado eran escudos de nobles salmantinos, pero realmente esa enunciación tampoco es real, porque se decía escudos de nobles salmantinos, la mayoría de ellos sin identificar, lo cual no deja de ser no tener una interpretación, o sea, realmente carecíamos de interpretación. Nosotros creemos que lo que ha estado pasando durante estos años, desde hace 50 años que se redescubrió esa techumbre que había estado oculta, estaba oculta bajo otra bóveda churrigueresca, ¿no?, pues lo que ha pasado es que se ha estado intentando mirar con esa heráldica posterior de la edad moderna, ampulosa, pomposa y muy encasillada, identidades entre esos emblemas y los de los nobles, cuando en realidad estamos ante una obra heráldica mucho anterior, que es realmente lo interesante que tiene la techumbre de Santa Clara. Es una obra muy anterior, de una heráldica mucho más expresiva. Del siglo XIII. Claro, ¿no? Claro, entonces mucho más expresiva, mucho más viva, en que decía Navascués también que se iba inventando y reinventando cada vez que se representaba algo. Entonces, claro, en esa interpretación, en el momento en que se debe interpretar, pues creo que había estado hasta el fallo que a nosotros nos pasó al principio. Al principio nosotros también entramos intentando localizar a ver de qué noble podía ser cada escudo. Bueno, esa es una interpretación muy interesante. Tenéis un blog que se llama La Chova Piquirroja. Invitamos a los espectadores a que entren y vean cómo está explicada esa historia que nos estáis resumiendo muy brevemente sí, aquí. Es un tema largo y complejo porque es un tema del siglo XIII, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces esas cosas no son fáciles. Claro, pero todo encaja, pero... Cuando lo que vosotros vais explicando, lo que vais encontrando, todos esos indicios encajan perfectamente en esta historia. Nosotros creemos que sí, y lo hemos intentado presentar de manera razonada y razonable a través de ese blog y abierto al público desde el principio. Pues nada, invitamos a verlo. Estamos convencidos de que allí lo que se está contando con esa heráldica primitiva, con esa heráldica originaria, que además nace en Aquitania, y que se trae a Castilla, es decir, otra casualidad, ¿no? Que sean precisamente que la heráldica nazca en el lugar de donde es señora la madre de Leonor Plantagenet, la reina de Castilla, y nosotros lo que creemos es que ahí se cuentan, pues, a través de emblemas que representan a personas, a personajes, pues los acontecimientos que llevaron a que los reinos de León y de Castilla terminaran bajo un mismo rey, Fernando III el Santo, el hijo de Berenguela, el nieto de Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, pues que Fernando III terminará reinando sobre los dos reinos, ¿no? Aparte de otras cosas. Ahí está todo escrito y nosotros vamos a ir viendo algunas imágenes para que se hagan una idea en casa, que nos sirven para ir contando cosas relacionadas con este mundo de la heráldica, que hoy nos interesa. Lo primero que quiero mencionar es que hablamos de techumbre y también de armadura, que si alguien que no sabe le dicen una armadura, dice pues una armadura para ir a guerrear, ¿no? No, se llama armadura. Sí. La armadura de madera, en realidad, fíjate que el término más medieval y que además es muy bonito de estas techumbres mudéjares era carpintería de lo blanco. Dicen que deriva de que se hacía fundamentalmente con maderas blancas de coníferas, como el pino probablemente aquí. Entonces es el término más genérico, carpintería de lo blanco o armadura. Dentro de ellos hay otros términos también, que no vamos a entrar por el tiempo, pero sí que es curioso decir que el que no es correcto es el de artesonado, que a mí todavía se me escapa continuamente porque llevamos meses nombrando la techumbre de Santa Clara como artesonado, que es como lo publicita la propia Fundación Edades del Hombre como Museo de Pintura Medieval, dice que ahí está el artesonado, porque en realidad un artesonado conlleva una techumbre horizontal, un doble horizontal bajo el techo, ¿no? Y ese doble lleva forma de artesas invertidas, de nuestras artesas de la matanza para la decoración. Probablemente el ejemplo más bonito que hay en España sea el del Salón del Trono del Palacio de la Aljafería de Zaragoza. O sea que si no hay artesa, no hay artesonado. Si no hay artesa, aquí vamos a hablar con propiedad. Vamos a hablar de techumbre o de armadura o de carpintería. Sí, pero ya digo, a mí se me escapa continuamente artesonado. Bueno, vamos a volver en este caso a hablar concretamente de los escudos. Vamos a ver si blasonamos un poco. Comencemos con la fauna. Antes has mencionado al león, ¿no? El león a veces está de pie y a veces va andando, pero claro, esto en este mundo no dicen un león que va andando. No, claro, en el mundo de la heráldica hay que decirlo de otra forma, por supuesto. Bueno, he de comenzar diciendo que el león es probablemente el signo heráldico, el emblema heráldico más antiguo, de los más antiguos de Europa, el león del Reino de León. En un principio no se utilizaba en escudo, se utilizaba en lo que se llamaban signos rodados. Rodados porque eran redondos, los sellos de los reyes. Y en un motivo circular, pues donde lo que venía bien es que el león estuviera pasante, es decir, estuviera pasando, estuviera caminando con las cuatro patas, no todas sobre el suelo porque va caminando, pero bueno, en una posición horizontal. Eso se llama pasante. Y luego, cuando fue evolucionando la heráldica más hacia los escudos, y en aquella época los escudos eran más bien alargados, pues el león se puso rampante, es decir, sobre sus dos patas posteriores, por una razón, simplemente para que ocupara la mayor parte del escudo. Y luego pues hay distintos, también hay leones que no hacen nada, que están parados, que están... Pero no se dirá un león quieto, ¿no? No, por supuesto, no, eso no se puede decir, no suena como debe de sonar, se dice que está arrestado. ¿Arrestado? Sí, lo cual también es el mismo término que se utiliza para, en términos militares, para un soldado que está arrestado, es decir, un soldado que se tiene que quedar quieto en un sitio, en este caso el calabozo, y en el emblema pues el león arrestado es el león que está quieto, que no se mueve. Arrestado, rampante o pasante. Sí, hay más como términos. El toro de nuestro escudo de Salamanca. El toro del escudo está quieto, claro. Está arrestado, aunque ¿está arrestado? Decía el otro día José Moreiro Píriz en una conferencia sobre el escudo de Salamanca una cosa muy curiosa, y es que en la orden por la que se aprueba pone que lleva un toro pasante en posición de arrestado, lo cual es una contradicción, ¿no? Sí, una contradicción. Los colores, antes tú mencionabas al principio el león y mencionabas el color, ¿no? Sí. Los colores, pues por ejemplo el rojo. el rojo no es el rojo. No, porque claro, en esta pomposidad que había que darle, pues todos los colores se transformaron de denominación y normalmente orígenes que venían de Normandía, de Francia, y en el caso del rojo, por ejemplo, pues se llama gules. Gules. Heráldicamente, no vale decir rojo, hay que decir... Pero dicen gules o de gules, porque también he leído sí, de gules, ¿no? Sí, sí, un león de gules o en campo de gules, pues... O sea, no directamente un león gules, sino un león de gules. De gules. El verde tampoco es verde, ¿no? No, el verde es sinople. Sinople. Sinople, sí, sí, sí. Sinople. El azul sí, ¿no? ¿Es azul o no? Azur. Azur. Como la colonia ochentera, Azur de Puig. ¿Es verdad? ¿El negro tiene otro nombre? Sí, el negro se llama de sable. De sable, y también con la D se suele decir, ¿no? Sí, sí. De sable. Suena mejor, es como cuando la gente dice que se apellida, por ejemplo, yo soy Martín Más, pues yo digo que soy de Martín y Más, ¿no? De Martín y Más. Es la forma antigua de enumerarlos, de nombrar nuestros apellidos. Parece que viene con abolengo eso. Claro, eso ya no se hace desde hace muchos siglos, pero hay gente que le gusta mantener el de I porque da cierto abolengo. Pues lo del gules también le da como más notoriedad. El amarillo es el color oro, que eso es muy parecido a lo que usan los toreros, ¿no? El oro, sí. El oro, el plata para el blanco, ¿no? Para sí. ¿Y el morado? No es morado. El morado es púrpura. De hecho, el escudo de león es un león púrpura sobre campo de plata. Sobre campo de plata. Algo muy curioso, porque el púrpura durante muchos años ha estado representando nuestro león en el escudo de España y en el de la Comunidad como rojo, como con color gules, y fue hasta el año 1981, no sé, por presión de varios heraldistas, no se recupera el púrpura. Sin embargo, si vamos a la Techumbre de Santa Clara, cualquiera que la visite verá como allí tenían muy claro que el león del Reino de León no era el color gules, no era rojo, era púrpura. Era púrpura. Sí, sí. Luego están las formas, ¿no? Las formas de los escudos. Nosotros pensamos inmediatamente, por ejemplo, en el escudo cuartelado, el que tiene cuatro partes, ¿no? Dice, bueno, es un escudo que tiene cuatro partes, ¿no? Sí, sí. Es un escudo cuartelado, ¿no? El de Castilla y León, por ejemplo. Cuartelado en cruz es el original, es, como bien has dicho, el de Castilla y León, por ejemplo, no, es que es el primer ejemplo que existe en la historia. Dice los heraldistas que se ha reconocido a regañadientes, pero que hoy día ya nadie duda de que el protagonismo castellano y leonés en esas innovaciones heráldicas fue absoluto, y de hecho en la Techumbre de Santa Clara lo que se está celebrando es precisamente esa unión de los reinos y el nacimiento del primer cuartelado, que se hace cuando se unen los dos reinos, el de León y el de Castilla, en la persona de Fernando III. Tenemos que creer, ¿no?, que, que tenemos un protagonismo heráldico muy grande. Tenemos la palabra brisar o brisado. ¿Qué es brisado en un escudo? Bueno, pues viene del francés, brisur, que es romper. Y esto quiere decir que el emblema del rey solamente lo podía usar el rey. No es como ahora, que ves el cuartelado de Castilla y León en cualquier parte, ¿no? Pero en aquella época el cuartelado con los castillos y los leones solamente los podía usar Fernando III, que bueno, los empezó a usar más o menos, pero sobre todo Alfonso X, su hijo. Pero los familiares, la reina madre, por ejemplo, Berenguela, o sus hijos, no podían utilizar ese emblema. Entonces lo que hacían era brisar las armas del rey, romperlas, cambiarlas, y entonces pues a lo mejor en la techumbre lo que vemos es que cuando se quiere representar a Berenguela no se hace el cuartelado en cruz, sino que se hace el cuartelado en aspa o en sotuer, que se llama en términos heráldicos. En sotuer, que es como sotuer, un aspa. Sí, es un aspa. Entonces, brisar es modificar las armas para no usarlas del rey, pero significar que eres cercano al rey, ¿no? Que quede claro eso. Quizá tenga que ver con brisar en la RAE, si lo buscas en el diccionario, significa lloviznar o ventear levemente. O sea, que a lo mejor tiene que algo... No sé, ¿no? Sí, al final pierdes la rigidez de... Como que se gira. Hay dos expresiones por las que os quiero preguntar, armas plenas y armas parlantes. ¿Qué es esto? A ver, contadme un poco. ¿Quién me cuenta, Charo? Pues las armas plenas son precisamente las que se contraponen a la brisura. O sea, las armas plenas son las que no están brisadas, son las que lleva el rey. Sí, y las armas parlantes es un concepto muy interesante porque son en heráldica aquellas armas, aquel escudo en el que la figura ya nos hace referencia al nombre de quien lo ostenta o a la localidad que lo ostenta también. Por ejemplo, en el caso de Castilla, el castillo es un arma parlante, y en el caso de León, del Reino de León, también es un arma parlante. Pero es curioso porque en el caso del castillo tiene el mismo origen, el mismo significado, ¿no? pero sin embargo en el caso de León no, el reino de León venía de la palabra legión, pero basta que fonéticamente se parezcan para adoptar el león. El otro día en el programa que hubo aquí hace unas semanas de Julio Borrego, hablaba de que ese concepto aplicado a la toponimia nos llevaba a hablar de los nombres transparentes, que es cuando el nombre como Cabrerizos, La Encina, nos lleva a pensar ya que se relacionan. Bueno, pues en este caso, en el caso de los escudos son armas parlantes. Por ejemplo, la localidad de Cabrerizos sería un nombre transparente en toponimia, pero además tienen su escudo en uno de las particiones una cabra, pues sería también un arma parlante. Un arma parlante. Si vemos un escudo y tiene algo por los extremos, diríamos que lleva pues como un reborde, los que no sabemos, sí, un pespunte, diría alguien que cose, no sé, sí, ¿cómo se llama esto? Un borde, que heráldicamente llaman bordura. Es también, según Menéndez Pidal de Navascués, una innovación heráldica castellana y que sirve pues para mezclar dos linajes. En el centro va el linaje del padre y en la bordura se representa el linaje de la madre. De tal forma que tú dices, soy hijo de este señor y de esta señora. Por ejemplo, en la Techumbre de las Claras vemos representados a la descendencia de Alfonso IX de León y de Berenguela de Castilla, con las armas plenas del rey de León en el centro, es decir, el león púrpura sobre el campo de plata, y una bordura de gules con castillos de oro que representa a la madre. Luego la bordura, cuando vino esta heráldica más moderna, la heráldica del siglo XVI, perdió ese sentido y ya las borduras se representaban, se utilizaban para añadir méritos a las familias. Entonces hay borduras con aspas, eso significa que tu antepasado estuvo en la batalla de Baeza, que pasa un poco como con lo de las astillas de las cruces de Cristo, daría para hacer, no había tanto noble para participar, o la de los Zúñiga, por ejemplo, que lleva las cadenas porque también dicen que participaron en las navas de Tolosa. Claro, se fueron poniendo atributos agiográficos, claro, sí, en la bordura, ya no era combinación de linaje, que era lo que vemos en Santa Clara, claro, lo que era originalmente. Claro, hay que añadirle algo más todavía, ¿no? Sí, sí, pero interés. Hay muchísimas palabras que me gustaría preguntaros, pero se nos va acabando el tiempo, y sí quería preguntaros por losange y losanjado, antes de que acabemos, porque me parece una palabra muy chula. ¿Qué significa? Pues el losange es un rombo, de hecho es un rombo que no tiene los cuatro ángulos iguales, sino que es más bien alargado. En la Techumbre, cuando a un personaje le meten dentro de un losange, interpretamos que está diciendo que es realeza, es el rey el que está en uso de del cargo de rey en ese momento, entonces es muy importante. Pero también hay un escudo losanjado, totalmente de rombos en la trasera. Luego, con el paso de los años, ese escudo, por ejemplo, en Salamanca lo adquirió la familia de los Tejeda, que no sé si aquí en la capital, pero sí que en el municipio de Tejeda y Segoyuela, en la antigua villa de Tejeda, hay en la iglesia y en el convento franciscano hay escudos de los Tejedas, los zanjados. Los zanjados, o sea, con rombos, ¿no? Sí. Lo que estábamos contando. Tantísimas palabras por descubrir, claro, esto ya decíamos que eran unos estudios a gran escala para poder blasonar perfectamente, o sea que tendríamos que estar aquí unas cuantas horas, ¿no? Para poderlo descublir, pero estos ejemplos yo creo que les sirven a los espectadores para hacerse una idea y también yo creo que para que les pique la curiosidad de ver cómo es esa techumbre que vosotros habéis investigado, que la habéis repasado de arriba abajo, que habéis llegado a esa conclusión tan bonita y que seguimos, que nos habéis contado y que se puede seguir, lo vuelvo a indicar a los espectadores, en el blog La Chova Piquirroja. Les animamos a que vayan y descubran algo más, que vosotros no tenéis ningún interés, nada más que la divulgación, no tenéis ningún otro, pero sois compartir algo que encontramos sin buscar. Pasarlo bien, como siempre, y pues lo que yo he hecho siempre, tanto Charo con su libro de historia de Tamames, como yo con la Guerra de Independencia, pues aprender, divulgar y como afortunadamente no tenemos prestigio que jugarnos ni que perder, pues lo estamos pasando bien y compartiéndolo con quien le interesa. Nos parece muy, muy interesante, os agradezco muchísimo a los dos que hayáis venido aquí por partida doble para hablarnos de estos descubrimientos. Y antes de terminar, bueno, quiero pediros un libro, no sé si os habéis puesto de acuerdo para recomendarnos algo. Sí, claro, nos traéis. Por supuesto, además era muy fácil, ¿no? Porque se ha publicado hace poco esta novela de José Ángel Mañas, al que todo el mundo conoce, ¿no? El de las historias del Cronen. Ha hecho una trilogía medieval dedicada a Pelayo, Fernán González, y el tercer libro, pues casualmente, ha sido todo casualidad, está dedicado a la reina Berenguela. Bueno, lo visitasteis hace muy poquito, le explicasteis allí in situ el descubrimiento, ¿no? en las Claras, y creo que quedó encantado de seguir vuestra historia. Pasamos una buena tarde con él. Pues Berenguela, es el libro que nos habéis recomendado. Mañas. Es verdad que era fácil traer una recomendación. Y bueno, os voy a pedir también, ya os he dicho que os pusierais de acuerdo, que me escribierais ahí en un papel una palabra para triturar. Hemos consensuado, sí. Sí, pues hemos elegido la palabra linaje, una palabra que por supuesto debe seguir en el diccionario, pero que... Pero nos gusta. Bueno, es que yo creo que ya debería caer en desuso, ¿no? Porque al fin y al cabo... ha sido la excusa para la desigualdad durante siglos, ha sido la excusa para establecer la ley del embudo, la parte ancha para unas familias, la estrecha para todos los demás, y todo el mundo tiene un gran linaje, incluidos aquellos que descienden de personas que se rompieron la espalda labrando la tierra para que otros vivieran como reyes. Entonces, por lo tanto, a mí no me gusta ese contenido utilizado de esa manera. Yo creo que está muy bien que lo trituremos, ¿no? Muy bien, claro, vamos con ello. El linaje que va asociado a tantos y tantos privilegios que han tenido muchos a lo largo de la historia. Bueno, y para quedarnos, como siempre, con buen sabor de boca, pues Charo, a ver, ¿me dices tú la palabra que habéis pensado? Palabra chula, pues precisamente parlante. Parlante. Queremos salvar la palabra parlante por varios motivos. Primero, porque por su doble acepción. La primera acepción en la Real Academia de la Lengua es hablar, el que habla mucho. Entonces creemos que es bueno hablar, que nos falta mucho hablar en esta sociedad, y escuchar. Primero dejar que la gente se exprese y luego opinar. Y luego porque heráldicamente son las armas más sencillas, más transparentes. Además, yo soy interventora, me gusta mucho la transparencia. Y porque estaban un poco denostadas por los linajes, que decía antes Miguel Ángel, porque estaba como el recurso más fácil cuando no tenías armas. Pues si me apellido Lobo, pongo un lobo, y no te inventabas algo como los Maldonado de que te le había dado las flores de lis el rey de Francia, ¿no? Entonces, por su transparencia, su sencillez y por lo que significa hablar, y porque además estamos en la lengua desatada, y una lengua desatada pues es una lengua parlante, es claro. Es apropiado en todos los sentidos. Que parlante merece estar, desde luego, en esta caja de palabras chulas. Bueno, Miguel Ángel y Charo, un placer haber hablado con vosotros. Igualmente. Muchas gracias. Ganas de saber mucho más, así que seguiremos leyendo vuestro blog y descubriendo muchas más cosas en torno a esa techumbre de las claras y bueno, en torno a todo lo que nos queráis contar de esa manera tan divulgativa y que llega a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros nos vamos y nos encontramos en una próxima edición de La Lengua Desatada.